Dale pase por ahí. Listo, cuando quiera. Bueno, son las 16:38 p.m. Mi nombre es Maurice. Son las 5:45. No sé qué, pero no, no quiero mirar la cámara. Chefo, ¿puedo venir un ratito? Me manda perro. Contanos, ¿qué le estás haciendo al pobre chico? Estamos en la casa de la abuela, de Mika. Mika. Le estoy haciendo un degradé, como ya le dice a aquel muchacho. Le estoy haciendo un degradé, o sea que va de menor. ¿Qué pasó? Porque esto nosotras no teníamos café. No, 5 menos 4. 17 con 25, 5 menos 4. De menor tamaño a mayor, entonces acá le queda bien. ¿Y atrás? Esto es lo que se viene en Europa. Sí, estamos buscando ropa para los chicos. Sí, buscando trajes de putitas. Para Mauri. Y para mí incluyen 6 años. Sería toda mi secundaria. Toda mi. Sexto para mí, no sé, es lo mejor que hay. Todo, fiesta y ya. A Emilia, hace cara sufrida por el coso. Dale, Skrillex. No, no. Él tiene 16. ¿Qué? La necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad. Falsa alegría cambiada por tu cianuro. Necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a atar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas.
No, ella conoce un buen peluquero. Pregúntale. Hace un pedazo le cortó de pelo en mi colegio. No, yo no fui, Fraga fue. No, qué asco. Bueno, después no me canché. Yo le digo. No, que venga a mirar y diga que no. Muchas complicaciones, se agarraron muchas las mujeres, son un desastre. Pero bueno, borracha de mierda. Cada día trae siempre todo lo que no pasó. Hoy tenés camino libre, ya sabes lo que es peor. Hay quien siempre está llorando y culpa todo alrededor. Hay quien abre una ventana en medio del paredón. Basta ya de pena por acá. Basta ya de pena por acá. Te lo digo yo, que vos lo sabés. Te lo digo yo, me encontraste ahí. Estaba laburando, no me quería mirar. Pero acá primera y prepárate para la mejor presentación de la historia. Wow. Nuestro.
Salió espectacularmente genial, todo salió de 10, un éxito, y la verdad que estoy repensando ponerme esa polerita porque me queda encantadora. Pasitos juntos y después cada uno busca su rumbo.